Buenas, soy de oscuro, ¿no? Voy a dar la luz. Está muy oscuro esto. A ver, ahora sí. Que nada, que a mi marido se le ha antojado que cocine esta noche. Le ha apetecido macarrones con tomate y paté. ¿Habéis probado la pasta mezclada con tomate frito y paté? Pues está buena. Y nada, y digo, pues mientras cocino voy a hacer una reflexión de las mías. Que resulta que esta tarde mi marido había quedado con un amigo sobre las 7, las 8 de la tarde, y yo he dicho que me iba a ir por ahí, por la ciudad, por el centro de la ciudad, a dar un paseo. Porque veo a Julia de no sé qué cenar, dando sus paseos sola, en plan meditación, en plan reflexión, por la ciudad, conociendo sitios nuevos, tiendecitas nuevas, como para estar consigo misma, que es lo que decimos, no estamos solas, es una cita con nosotras mismas, con la persona que más queremos. Y como eso me gusta mucho, pues quería empezar a tomar costumbre también de hacerlo. Que al final no me he ido, ¿vale? Porque el amigo se ha puesto malo, ha cancelado la cita con mi marido y entonces como se ha quedado en casa, pues me he quedado yo también, ya me iré otro día. Pero la reflexión es como una decisión que puede ser empezar a dar paseos por la ciudad contigo misma, para reflexionar, para como un ritual de autocuidado, como un tipo de decisión así, o empezar a comer más sano, o empezar a practicar inglés, o ver más series en inglés, o hacer un deporte, como cualquier tipo de decisión que tomamos para nosotras, para nuestro cuidado, para sentirnos mejor, para algo positivo, podemos convertirlo en algo negativo cuando empezamos con el encorsetamiento y el ego de perfección. Y eso, de perfección y de tener que hacerlo todo encorsetado, etiquetado y perfecto. Porque fijaros cuál ha sido mi pensamiento. Mi pensamiento ha sido, pues me apetece irme esta tarde y empezar a hacer, voy a empezar a hacer mis paseos por la ciudad, conmigo misma, a disfrutar. Pensamiento que llega, ya Elena, pero es que aunque te apetezca hoy, es agosto, hace mucho calor y a lo mejor ya no vas a seguir haciéndolos, los vas a dejar ya hasta septiembre, octubre, que quizá haga menos calor. Claro, si te propones ahora hacerlo y te vas esta tarde y luego hace calor y ya se te quitan las ganas y no vuelves hasta septiembre, octubre, pues eso ha sido como un fracaso, como que lo has abandonado la decisión. Mejor no te vayas hoy y espérate ya a septiembre, octubre. Y entonces empiezas de verdad. ¿Os suena este tipo de pensamiento de me apetece hoy hacer algo, pero quiero que se, el microondas, pero quiero que se convierta en algo rutinario y quizá hoy no es el mejor día, o no estoy preparada, o quizá mejor para la semana que viene o el mes que viene? Porque yo quiero que sea un ritual y si empiezo hoy y ya no vuelvo más hasta en un mes o dos, pues eso ya no es un ritual, lo habré abandonado y habré fracasado. Sé que algunas diréis, estás como una cabra, y sé que otras pensaréis, eres tan yo. Entonces, he sido consciente, me encanta ser cada vez más consciente de los pensamientos y de lo que significan los pensamientos. Y entonces me he acordado de Vero, de Paper Rain Nutrition, cuando dice, fucking relájate, Susana. Y su no tienes que un coño. Si no la seguís y no sabéis lo que significa no tienes que un coño, yo quiero una camiseta que ponga aquí no tienes que un coño. No tienes que un coño significa lo de tengo que ir al gimnasio, tengo que alimentarme mejor, tengo que empezar a dar paseos por la ciudad para disfrutar y tengo que empezar a practicar inglés, tengo que no tienes que un coño. Y he pensado, ¿será posible que me apetece esta tarde dar un paseo por la ciudad y no lo voy a dar por ese pensamiento? Porque a lo mejor ya no vuelvo hasta octubre. ¿Y qué? ¿Y qué, chica? ¿Y qué? ¿Te apetece irte hoy? Vete hoy. ¿No vas a volver a hacerlo hasta el año que viene o nunca más en tu vida? ¿Y qué? ¿Qué importa eso? Coño, ¿te apetece hoy? Vete, disfruta. Que ya os digo, al final el amigo ha cancelado su visita y entonces me he quedado. Pero bueno, esa era la reflexión. A ver qué os parecía.
significan los pensamientos. Y entonces me he acordado de Vero, de Paper Rain Nutrition. Me parece tan interesante estas reflexiones que estamos haciendo desde ayer, que os voy a compartir un mensaje que le escribí ayer a Julia de No sé qué cenar y a Vero, a Paper Rain Nutrition. Sus respuestas me las guardo para mí, pero voy a compartiros lo que yo les escribí a ellas. Me he comprado un libro que me llega hoy, estoy esperando al mensajero, y voy a escribiros lo que les puse a ellas, que viene a colación de todo lo que estamos hablando.